Si ellos están por resolverme, yo le aviso. Sí, está bien. Que me lo grabe, pues. Sí, está bien, don Chendo. Voy a aprovechar para entrevistar aquí a, al par de parejas, oiga yo, que el día de hoy... ¿Entreviste a su sobrino? Al primo. Ah, primo. Es primo, pero por eso a los dos, aprovechando la pausa musical, ayer los miré en el rodeo. Ah, sí, ahí andaban. Me llamaban por mi nombre y yo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que se presenten aquí y al primo también ahorita, ¿cómo ven? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gaspar García, de aquí de La Calera. Y pues venimos a estas fiestecitas el día 10 de febrero, especialmente. Esta Oye, bonita fiesta es única, yo creo. ¿De los García de aquí? Sí, de los García de aquí, sí. Bueno, ¿y su esposa? Es mi esposa, Silvia. Ah, sí, mire. Sí, nos da mucho gusto andar aquí. Mi nombre es Silvia Muro. Saludo para toda la gente aquí de La Calera que no puede venir. A veces, aunque pueda la gente, pues por una u otra cosa, pues no se puede. Un saludo para todos los de aquí de La Calera, todos los que nos conocen. ¿Tus hijos? Mis hijos que se quedaron en Michigan, mis hermanos, también que algunos tampoco pudieron venir. Y pues bien contentos de toparnos aquí con los primos, que años de no verlos. ¿Son primos entre sí? Sí, es mi prima. Oh, y pues qué bueno que se da el día que se vuelve uno a ver. Muy
Y saludos para todos. Ándele, pues muchas gracias y bienvenidos a esta su tierra, ¿verdad? No, pues de ellos. Primas, pues, de... Sí, somos primas, sí, somos primas. Oiga, sí. ¿Y es la primera vez que les toca estar para el 10 en este día, pues, o ya han venido? No, ya teníamos muchos años, yo creo que 35, 36. Más o menos. Más o menos, 35, 36 años que no veníamos a un día 10. Pero hoy, gracias a Dios, nos dio licencia de venir, nos prestó la vida. Y aquí estamos. ¿Y qué se siente estar aquí con...? No, pues bien bonito, oiga, bien bonito de estar con todas las personas, con su familia especialmente. No, pues ya tenemos. ¿A quién le vas a mandar saludos, primo? Bueno, un saludo para todos. Para todos los de Carolina del Norte, Los Ángeles y Chicago. Para toda la familia. Y a bailar se ha dicho. Sí. Gracias. Y vamos a pasar también a saludar a todos los que están presentes, que miramos que son gente de aquí, pero a la vez nos visitan de otro lugar, ¿verdad? Seguimos aprovechando los intermedios musicales para que aquí la gente que nos visita el día de hoy, pues, se presente aquí en la cámara, sí, ¿verdad? Para ver quiénes son. ¿Cuáles son sus nombres? Buenos días, tardes, ¿qué serán? Mi nombre es Rodrigo Hurtado, de aquí de La Calera. Rodrigo Hurtado Pacheco y... Virginia Sandoval, su esposa. ¿Y aquí? ¿Cuántos años sin venir? El año pasado aquí andábamos, sí, gracias a Dios, sí. Sí, por aquí andábamos y pues todo muy bonito, o sea, todo, ayer el rodeo, ahora aquí esto, y saludos para todos mis hermanos y hermanas ahí en Norte Carolina. Sí. ¿Hubo quienes no vinieron, pues, de su familia? Sí, hay hermanas que no vinieron, y mi hermano también que no vino también, pero aquí andan sus hijas, sí, aquí andan bastantes sobrinos de allá de Norte Carolina, sobrinas. Ahorita andan por allá comiendo, no paran de comer. Pero no, sí, a eso viene uno, o sea, sí, pero muy bonito todo. Correcto. Sí. Y en comparación del año pasado, ¿miran más lleno de personas este año o un poquito más escueto? No, creo que está un poquito mejor este año. ¿Sí? Desde ayer. Okay. Desde ayer el rodeo, muchos charros que nos acompañaron. Y hoy también se mira un poco más organizado. Bueno. Pero sí, y un bonito día que estás viendo. Andes, gracias, Dora.
estamos mandando saludos en el intermedio de las canciones, ¿eh? Ahí vamos agarrando orilla para que nos digan cuál es su nombre, aquí de qué familia de La Calera somos. Mi nombre es Saulo Ramírez, soy nieto de Margarita Vázquez. Mi esposa es Angélica Leticia, venimos de Ciudad Juárez. Es la primera vez que vengo a un 10 de febrero. Saludos a toda la familia. Y pues estoy muy contento, nunca, muy bonito. Anda muy avientado el señor. Sí, y al rato al rodeo, a montar los toros y al baile. Ay, también va a jinetear. Claro. Sí, lo vamos a entrenar. Vamos a comer tierra. No, que es lo más seguro. Para que regrese. Claro, claro, como debe ser. Y aquí todo el tiempo sí ha venido con su amiguita, o sea, pero para el 10 de febrero sí, no. Sí, es no, primera no, vez que vengo. Sí, pero ya varias veces he venido aquí al rancho. Bueno. Y pues, vamos a mandarle saludos a Carolina del Norte, a la familia de Chicago. Sí, sí, al tío, a Roberto Reséndez, a Huicho Reséndez. Saludos hasta Chicago, a Rosita, a los primos, a Johnny, a Jerry, a David, Jorgito, Tiffany, al pequeño Mateo. Y pues la estamos pasando bien bonito, muy a gusto. Y pues que se anime la gente a venir para el otro año. Claro que sí. Y aquí vamos a seguir ambientándonos un rato. Saludos a todos. Saludos a toda la familia de mis hermanos Jesús Antonio y Flor Elizabeth, que espero un día juntarnos y que vengamos aquí. Seguimos, aprovechamos el intermedio para saludarlos y que se presenten aquí ante la cámara para conocer, ¿verdad? ¿Quiénes son? Sí, claro. Yo soy Maggie, de Don Margarito Muro, y él es... Marco Fernández de María Piña, de San Mateo. Ándele, oiga, importado de San Mateo. Sí, 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 sí. Ya es de La Calera. Ándele. Pues ya. Sí. Oiga, y luego platíquele a la gente que nos está mirando cómo se la están pasando. Desde ayer miré que ya andaban en el rodeo. Desde ayer venimos desde temprano nos venimos, ¿verdad? Venimos a aprovechar la fiesta. Correcto. Desde ayer hasta hoy todo el día. Hoy todo el día, primero Dios. Sí. Ándale. Oiga, y luego ¿quién los acompaña? ¿Desde dónde nos acompañan primero y quién vino con ustedes? Venimos desde Michigan, desde Grand Rapids, Michigan, y un saludo por allá a todos, a mis hijos, a mis hermanos, un saludo por allá a todos. Sí, vinimos nada más él y yo, dejamos nuestros hijos, pero primero Dios para el otro año no los traigo. Eso, pero bueno, sí. Si gustan mandar algún saludo a alguien más de los que ya mencionaron. Pues a todos los primos, donde quiera que estén, a toda la gente aquí de La Calera, que a ver si primero Dios les permite venir también un día. Para que disfruten su día, hoy día. Muy bien, ándele, sí. Pues muchas gracias. Ándele. Y sigan bailando. Gracias, muy amable. Ándele. Es el turno de Silvia en lo que tocan. ¡Ay! ¡Chin, ya van a tocar! Es mi favorito.
Ándale, pues. Y sí, miren, ahorita en lo que está el baile aquí afuera, también aquí adentro está el convivio por el aniversario de aquí del ejido. Para que no vayan a correr, no se crean. Oigan, pues mucho gusto en saludarlos nuevamente. ¿Qué sería, hace 2 años o el año pasado cuando tuvimos el gusto de conocernos por primera vez? Y pues un gusto volver a mirarnos. ¿Cómo están? Buenas. Ya tardes, ¿verdad? No, ya tardes, pues estamos bien, ¿verdad? Aquí paseándonos, disfrutando un rato de nuestra gente y de las cosas de comida que hay aquí tan rico, ¿eh? Y bueno, gracias, es que ha estado bonito el tiempo y la gente pues se mira bien feliz y bien contenta. Y aquí mi amorcito quería mandarle saludos a sus hijos, ¿verdad? Sí, a Javier, a Elvira y a Jaime. Y aquí andamos, que a ver si para el otro año nos los traemos también a ellos. Que vayan juntando sus vacaciones y dinero también. No, sí, pero sí, no, para todos. Pues sí, de 32 para abajo, ¿verdad? 32 para abajo, sí. Y las mías 21, 25. Ya estamos viejitos, ¿eh? Pero bueno, lo bueno es que todavía seguimos disfrutando aquí, ¿verdad? Sí. Hasta que se acabe, hasta que no nos quede nada. No, pero no, pues muchas gracias, Lori, me da gusto verlos bien. Y gracias a toda la gente de nuestra tierra. Es bien bonito estar aquí. Y saludos para todos los que no pueden estar aquí. Dios los bendiga y ojalá nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente, ¿verdad?
nada más faltaban ustedes de acá de decirnos cuál es su nombre y de qué familia aquí de la Calera son, ¿verdad? Aquí de la Calera, de los Muros. Ajá. Familia Muro. Y pues nada, aquí ando un botellón aquí el día 10 de febrero para pues divertirnos un rato, más que nada. Oiga, ese nombre de Teo Muro, me suena que usted siempre nos manda saludos aquí a través de las transmisiones. Yo me acuerdo de que usted siempre nos escribe. Sí, muchas gracias, no. Ahora sí que nos vemos en persona. No, y desde ayer la vi, aquí. Ajá. Saludé en el arriba, no sé si se acuerda. Ah, sí, en mera Ribonona, que me gritaban y no sabía yo ahí ni por dónde. Ahí estaba yo, dije, voy a saludarle, pero yo mientras y ya mañana sí lo veo. Correcto. Qué bueno que la vi, pues, para mandar un saludo a todos en Ciudad Juárez, en Carolina del Norte, en Chicago. Para todos. Muy bien. Todos allá. Y su esposa de. Mi esposa, pues, a ver qué dice. Yo también, Micaela Reséndiz. Ándale, Micaela. Yo también le mando un saludo a mis hermanos. A Rosita. A Rosita. A Guillermo, a Roberto y a todos mis sobrinos y a mis dos hijos, que aquí traigo una, pero allá tengo dos. A mi hijo Tony y a mi hija Flor. Y a los nietos, y a toda la familia. Sí, todo. Bueno, ¿de los Reséndiz de doña Margarita o de...? Sí, de ella. Oh, ándele. Roberto es mi hermano. Uh-huh. Y Huicho, no sé si usted lo conoce por Huicho. ¿Y Beth? Sí, Rosita. Ah, Rosita. Rosita. Muy bien, sí. Ándele. Y muchos saludos para usted. Sí, ay, ya ve que la otra vez no la encontramos ahí en San Mateo. Sí. Nos entrevistó que veníamos. Sí, que veníamos en peregrinación nosotros, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿y desde entonces andan aquí o no, fueron y vinieron? Vinimos. Es que venimos bien. Ay, bendito sea mi Padre Dios. Sí, pues a nuestro rancho a verlo y a pasearnos aquí. Claro, sobre todo eso. Y a disfrutar, ¿verdad? Ándeles, pues, muchas gracias. Saludos a todos los del club de allá, que gracias, miren, aquí andamos divirtiéndonos hoy, gracias a la ayuda que nos dieron, a todo el club Los Hacheros, que se la pasen un día feliz allá también, estamos muy felices todos, gracias don Rosendo. Mañana, pues sí, está aquí el baile de aquí en honor a un aniversario más del ejido de aquí de la Calera de San Miguel, Valparaíso, Zacatecas. Oigan, y pues de esta manera ahorita se está viviendo aquí tempranita la mañana y más tarde por ahí tenemos el tradicional jaripeo también del 10 de febrero. Muchas gracias y miren, pues aquí somos parte de esto que se está viviendo precisamente para llevárselos a todos ustedes y que no olviden que aquí en sus comunidades, que los ranchitos, siempre hay alegría, siempre hay convivencia de parte de los que vienen, nos visitan, de la gente de aquí también, de las comunidades vecinas y sobre todo de lo que se celebra el día de hoy, de la dotación de tierra, pues un hecho histórico y muy importante para esta comunidad. Y pues aquí andamos, amigos. Gracias y pues un saludo a toda la gente que nos mira de aquí de la Calera. Saludos. Que nos mira de la Calera y de otros lugares diferentes.